さてさてさて、始めんよ。Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comenzar el avance del capítulo número 24, el capítulo final de Doctor Stone. Me da el bazo a la lengua. Me han salido dos llagas y me duele. En fin, capítulo 24, el último. Sí, cuando ni lo había pensado que era el último capítulo, o sea. Casualidad de la vida que está viendo Instagram, porque poco lo veo. Estaba viéndolo y de repente leo. O sea, escuché el canal oficial de Doctor Stone. Y pone: mañana es el último capítulo. Y digo, ¿qué? ¿El último qué? ¿Me quedé en plan de qué? El último capítulo, en plan de no. La parte buena de Doctor Stone. Si es que lo encuentro las noticias, porque las tenía por aquí. Esa es otra. Me sale el juego de Maki porque YOLO. Guiño, guiño. No, lo tengo que encontrar por aquí. Yo que estaba por aquí. Yo lo vi, yo lo leí. Maldita sea. No, estoy leyendo, no. Ah, aquí está. Esta es la noticia que se nos anunció ayer, bueno. Sí, ayer. Y otro anuncio. Venga, espérate. Que se vaya el anuncio, porque si no, me cae la del pelo, seguro. Pero me cago en... Okay. El anime de Doctor Stone tendrá una segunda temporada. Se filtró una captura de la que se confirma en la que se confirma que la adaptación del anime del manga Doctor Stone de Rinichirou, Inagaki y Boichi tendrá una segunda temporada. Indicios de este anuncio fueron revelados anteriormente. Yo no sé cómo sigue este anime, este manga empieza al loco, que esto lo veía cuando era pequeño y ya ha llovido. En fin. Todo esto, o sea, flipando, flipando. Va a haber segunda temporada, está confirmado que va a haber una segunda temporada. Con lo cual nos van a dejar el drama, a saber cuándo, lo mismo de aquí al año que viene. Lo mismo hay Doctor Stone hasta el verano que viene o hasta el otoño que viene, quién sabe. Uf. Uf. O sea, yo no puedo esperar, yo quiero mi Doctor Stone ya, loco. En fin. Bueno, yo. Me he acabado con mi hijo de escribir el último capítulo. De what the fuck, bro. What the fuck. Juro, pensé que iba a haber 25 o 26. No, mi mente me dijo 25 o 26 va a haber, por lo menos. En fin, el último capítulo ya empiezan a preparar ya lo que viene siendo todo. Después de recoger el Tombstone y todo, empiezan a preparar todo, todo hasta que por fin, pam, consiguen el teléfono móvil fabricado y todo. Y yo, en plan de vámonos, vámonos. Le volvemos a la lengua. En fin. Se consiguió el teléfono móvil. Ya se consiguió el teléfono móvil con todo el tungsten y todo. Madre mía, lo que tardaron la Virgen Santita. En fin. Capítulo 24. Voz es infinita a Kanata. ¿Kanata? ¿Kanata? El objetivo también es hacer un teléfono móvil con el que el poblado Ishigami está trabajando. Tengo el arma y el teléfono móvil más fuerte en la guerra moderna, mientras los cromos pueden probarla para escuchar su voz. Si sola se siente. Bueno. ¿Solo? Chrome, será. Chrome se siente. Chrome, ¿solo? Es que me he rayado de repente. Si solo se siente incómoda con la palabra hablante de Ruri. Descubre los regalos de las 100 noches con pistas de las 100 historias que llegan al pueblo. Y el reino científico de Senkun nos comienza a avanzar hacia la batalla final con el imperio Tsukasa, no sé. En fin, bueno, vamos aquí ya a Senku aquí en plan de. Está por fin el teléfono móvil construido. Oh Dios, recuerdo del padre. No, por favor, que ya cuando tuvimos hace 5, no, hace 7 capítulos creo que fue, o hace 5, o lo del padre, fue sad. No me pongas mal el padre porque es sad la historia. Y también va a tener su manga, por cierto, la historia del padre. Aquí está.
Teléfono móvil. Es, bueno, no sé si es el fijo, el teléfono fijo, es el teléfono, o sea, es un teléfono móvil, así de esos antiguos de piedra. De piedra, ya sabéis a lo que me refiero, o sea, que pesan un montón, ¿vale? Yuri está flipando, está sonrojada, emocionada. Todos están emocionados, pero Yuri está sonrojada y emocionada. Bien. Voy a extrañar estos avances, así que me pongan al capítulo. Voy a extrañar, la verdad. Y el volumen bajo, como siempre, bien. Vale. Voy a extrañar esto. Oído a distancias infinitas. Y por cierto, ¿qué más? Ah, sí, pusieron el opening, el primer opening, el de Ohio Sekai. Me encantó. Bueno, Good Morning World. Me encantó. Fue increíble. Sí, vamos a ver avance, que no puedo. Yo a Doctor Stone le tengo tanto cariño que ahora mismo, ya que acabe, va a ser en plan de hostia, ¿ahora qué vamos a hacer hasta que vuelva? En fin, disfruta del avance.石しかねえ原始の地球でついに携帯の爆弾か。ツルピカザルの頃と比べりゃアホほど進化したじゃん。準備は整ったな。直ちに司帝国に先制攻撃だ。おお、その前に携帯のテストだろうがよ。おっほー、ワクワクしちゃうの。スイカもお手伝いするんだよ。でもまずはお祝いの宴じゃない。パーッとさ。金の貴様、俺たちは門番と稽古だろう。なあ、ごっちゃごちゃうるせえなてめえら。科学王国はこっからも超絶ハードなミッションがアホほどお待ちかねだ。覚悟しとけよてめえら。いやあ、千空ちゃん相変わらずバイヤーな悪役声ね。次回ドクターストーン、声は無限の彼方へ。そそるぜ、これは。Uf, en verdad tengo que hablar del capítulo 10 de Azurly, me acabo de acordar, no me acordaba. Uf, también en esto también hay chicha de la dura y pura. En fin, vamos a ver. Ah, vale, pensaba que no me había silenciado. Ay, Dios. Bueno, empieza aquí. Los modos aquí, los bueno, han hablado todos, o sea, a la Senku, Chrome, Kohaku, el viejo, Suika, Kinro, hablan todos, o sea, literalmente hablan todos ya. Que los monos primates, por fin lo conseguí. Bueno, se está contando ahora Senku de cómo ha conseguido, cómo empezó todo, o sea, desde que explosionó. Desde que se despetrificó, empezó a hacer fuego y todo, y siendo de un primate inútil a un primate superior que los otros monos temían. Y luego aquí, Kohaku saltando. Todo está perfectamente listo. Bueno, maestro. Ajá. Faltó nuestro llave. Y ya está. Vale, por cierto, yo estoy intentando traducir, pero no quiero traducir. Vale. Aquí están preparando ya, no sé qué está haciendo Kohaku aquí, pero tenía un pico y un martillo. Se están probando la voz, wow. No. Uy, qué susto me ha dado. Uf, me ha asustado. Estoy muy emocionado. Suika será de ayuda, creo que dice. Ginra, Kisama. vale, parece que está haciendo como rueda para que haga el mecanismo de funcionamiento. Ah, qué ruidos son. Vale, tiene como una especie de pinza de conector así, y aquí Senku está tirando los cables para que llegue la conexión. ¿Me saldrá? La línea, la sala. Joder. La señal, comillas, algo así, puedo llamarlo. Idiotas. Juego, escuchar.
han abusado tanto que están muertas. Aquí el padre está con una escopeta, parece ser. Aquí es lo que vemos en el opening, que parece que creo que esta es la astronauta, la rubia, dando un concierto con todos ahí, ¿no? Estoy flipando. O sea, ahora mismo. Joder, voy a ver cómo se sucede. Llegará la batalla, se quedará con eso, con los... Dios, cuánta emoción. En fin, así que nada más, yo aquí lo dejo. A mí, Doctor Stone, me ha encantado lo que es. Mazo bastante. Demasiado, me ha encantado, o sea... Espérate, vamos a confirmar por si acaso que lo mismo ya me estoy pidiendo y todavía dicen 25, no, 24. Chingoderas, vale. Joder, me voy a soñar. Bueno, no sé, Doctor Stone es increíble. Veremos a ver en mi posible lista de animes de este año. En fin, así que nada más, aquí lo dejo, vale. Como digo, Doctor Stone ha sido increíble. Ha sido uno de los mejores animes que de tanto petarlo en verano decía, joder, que pesado ese Scrunchy Gas. De tanto petarlo y dije, hasta que al fin, bueno, hasta que lo vi y dije, joder, está genial. La aguja. No tengo nada más que decir, así que dale. Con eso yo me despido, vale, hasta la próxima. もう一度聞かせて